La estructura de nuestra compañía se conforma de la siguiente manera. Nuestro presidente es Gonzalo Echeveo. Nuestra vicepresidencia se divide de dos maneras. La vicepresidencia general está a cargo de Gloria Garzón. Estas áreas transversales multiclientes no tienen líneas de negocio. Las lideran y se conforman de la siguiente manera. Administración, CLOT. Administración de Recursos Humanos. Auditoría. Cartera. Compras. Contabilidad. Facturación. HSEQ. Jurídica. Mantenimiento. Operaciones y agencias. Proyectos e innovaciones. Servicio al cliente. Sistemas y tecnología. Tesorería. Tráfico y seguridad. Y relacionamiento de clientes. Por otro lado, encontramos la vicepresidencia corporativa a cargo de Sebastián Echeverría. Esta consta de cuatro líneas de negocio. La línea número uno son los vehículos terminados y maquinaria amarilla, quien tienen de gerente a Santiago Gelso, como directora a Adriana Guzmán y como director de maquinaria amarilla a Néstor Lizarazo. Por otro lado, tenemos como jefe de operaciones del CLOM a Ricardo Higuera. La segunda línea es carga seca, industria y comercio. Como gerente está Henry Giraldo. Esta línea se divide en dos, carga seca y carga refrigerada. Jerónimo Martins es la operación de carga refrigerada y sus ubicaciones son Galapa, Gachancipá, Siberia y Pereira. Como tercera línea tenemos a Graneles y su gerente es Alain Gutiérrez. Y por último, la línea de Oil and Gas. Tenemos como gerente a José Tarazona, como director de hidrocarburos a Darwin Pineda, como director de líquidos a Milton Salinas y como director de oficina a Juan Felipe Vaquero.